que love Así que yo me alegro que Dios ha dado tantas promesas a nosotros y quiere bendecir nuestras vidas de una manera tan especial. Y el amor de Dios hacia nosotros a veces no lo entendemos. I am so thankful for the love of God towards us that we sometimes don't even understand. And those blessings that he um, pours out on us and those promises he has for us. Y pues aquí podemos leer en todo es el Salmos, todas las cosas bonitas, ¿verdad? Las promesas de Dios sobre la persona que ama a Dios, que mantiene los mandamientos del Señor, que le obedece y no lo obedece solamente por These promises are for those people that they obey the laws and the commandments of the Lord, and they don't just do it for religious purposes, they don't just do it because they have to follow and obey the Lord, they do it because they love the Lord and they want to do this. Amen. Y cuando Dios mira que tú quieres servirle, que tú quieres más de él, que tú quieres leer la palabra, que tú quieres tener una relación con él, él más te ayuda. When God sees that you really want to get close to Him, then He keeps helping you more and more each time. He's going to help you to read the word. He's going to help you to pray. Aleluya. Así que um, vamos a entrar en palabras de oración para poner este servicio en las manos del Señor. Aleluya. Y para poder conectarnos con el cielo y nuestro Padre. Let's pray together now so that we may be able to connect to heaven, connect to the Lord and put the service in God's hands. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, Dios, te agradecemos por tu amor incondicional, Dios. Te agradecemos por ese amor incomparable, Dios. Te agradecemos que a veces aunque no entendemos, Señor, tú estás allí y tú nos ayuda y nos llena de paz y de gozo, Dios. No no importa dónde nos encontramos, Dios, ahí tú estás. Listo para levantarnos, listo para darnos la mano, Señor, y ayudarnos. Gracias por ser nuestro socorro, Padre. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por la protección que tú nos ofreces, Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas en la iglesia mundial, Señor, en todo el mundo de diferentes países, Señor. Gracias por esos hombres y mujeres valientes que ellos oran, Señor, por otras personas sin conocerle, Señor. Gracias por esas personas que claman, Señor, al cielo para las almas sean salvas, Dios. Gracias, Señor, por personas que tú le pones a escribir libros para enseñar a, la, a las personas, a los discípulos de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra nos enseña día con día, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, aún en los momentos difíciles, y estás ahí cuando estamos alegres también. Gracias, Dios, por las bendiciones sobre nuestras vidas. Gracias por tu gracia y favor sobre nosotros. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en esta noche, Dios. Yo te lo entrego a ti, este servicio es todo para ti, Dios. Por favor, recibe nuestra adoración, Dios. Estamos aquí, Dios mío, reconociendo que somos seres humanos y no somos perfectos. Fallamos, nos caímos, Dios. Tenemos momentos donde pensamos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerzas. Pero gracias, Dios, que tú nos ayudas a poder seguir hacia adelante y nos llena de nuevas fuerzas. Dios, por eso queremos adorarte juntos en esta noche, porque reconocemos, aunque somos imperfectos, Dios, queremos darte lo mejor de nosotros, para que tú vayas completando la obra en nosotros, Dios. Ayúdanos a hacer esa luz allá afuera, Dios, a las personas que no tienen esa luz. Ayúdanos a hacer la luz donde está oscuro, Dios. Ayúdanos a ir a predicar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a extender los brazos, Padre. Y abrazar a las personas que necesitan un abrazo. Ayúdanos a decirle a la gente que les amamos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a sentir compasión por las personas. Y poder, Señor, estar ahí cuando estén tristes, están ahí cuando, cuando están alegres, Señor, y sentir lo mismo que ellos. Ayúdanos a estar unidos como una familia, Padre. Ayúdanos a estar en el mismo sentir, Señor. Padre, te pongo este servicio en tus manos y te pido que bendigas a mi hermana Yarelis en la adoración, que bendigas a mi hermano Edward, Señor, en la palabra, que tú puedes hablar por medio de él a nuestras vidas, Señor, estamos expectativos de lo que vas a hacer. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Así que vamos a pasar el tiempo con... nuestra hermana que trae la adoración y gózense porque yo sé que esto va a estar bueno. We're going to pass our time with our sister Jari, and she is going I know this is going to be good. So have fun tonight, guys. Hermana que se le bendiga. God bless you brothers and sisters. I don't know about you, but I came to worship the Lord tonight. Amen. Vive Dios, aleluya. Glory a God. Gloria a Dios, aleluya. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Arzo mis manos a los cielos, postrarme ante Ti es lo que quiero. Solo lo que anhelo es adorarte a Ti. Solo lo que yo anhelo es adorarte a Ti solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. So mis manos a los cielos. me ante Ti es lo que quiero. Solo lo que anhelo es adorarte a Ti. All I want to do, oh Lord, is worship You. All I want to do, oh Lord, is worship you. I lift my hands up till the heavens. I bow down to your holy presence. What I want to do, oh Lord, is worship you. Todo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Arzo mis manos a los cielos, postrarme ante ti es lo que quiero, solo lo que anhelo es adorarte a ti. Solo lo que yo anhelo es adorar de a ti. Solo lo que yo anhelo es adorar de a ti. Arzo mis manos a los cielos. Postrarme ante Ti es lo que quiero. Solo lo que anhelo es adorarte a Ti. All I want to do, oh Lord, is worship You. all i want to do, oh lord, is worship you. i lift my hands up to the heaven. i bow down to your holy presence. what i want to do, oh lord, is worship you. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti. Arzo mis manos a los cielos, postrarme ante ti es lo que quiero. Solo lo que anhelo es adorarte a ti. Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti Solo lo que yo anhelo es adorarte a ti Arroz mis manos a los cielos. Postrarme ante ti es lo que quiero. Solo lo que anhelo es adorarte a ti. All I want to do, oh Lord, is worship you. All I want to do, oh Lord, is worship you. I lift my hands up to the heavens. I bow down to your holy presence. What I want to do, oh Lord, is worship you. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Dios es bueno. Hallelujah. Aleluya sana cristo sana cristo sana Te adoramos, te adoramos. Te adora. Aleluya Dios es grande Aleluya Vive, vive, vive Dios Aleluya Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma soy en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, en mi alma y en mi ser. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, joy, joy like a river. Yo like a river in my soul. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma gozo, en mi alma y en mi ser son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, joy. Joy, joy like a river Joy like a river in my soul, yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. I got a joy. Joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, joy. Joy like a river, joy like a river in my soul. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Amen, aleluya. Who has a joy like a river? Amen. Que tiene un gozo en su alma? Aleluya. Glory, glory to God. Aleluya. Si el Espíritu de Dios llega a mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios entra a mi corazón, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo. Jodan so so If the spirit of the Lord comes upon my heart, I would dance like David. If the spirit of the Lord comes upon my heart, I would dance like David. I would dance. I would dance. I would dance like David dance I would dance I would dance I would dance like David dance Si el espíritu de Dios llega a mi corazón yo danzo como David Si el espíritu de Dios yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios llega a mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Jodan so, Jodan so, como David. If the Spirit of the Lord comes upon my heart, I would dance like David dance. If the Spirit of the Lord comes upon my heart, I would dance like David dance. I would dance, I would dance, I would dance like David dance, I would dance, I would dance, I would dance, I would dance like David dance. Amen. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hasta aquí mi parte, la hermana con nosotros. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios, eso fue una fiesta para Dios, verdad, aleluya, that was a party for the Lord, amen, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Yari, a su ministerio de alabanza, lo que Dios va a hacer en ella conforme a su voz, con con sus canciones que ella escribe también que dios bendiga ese ministerio que dios va a levantar y abrir puertas aleluya we, um, we ask that the lord bless jadi and her ministry for worship all the songs that she writes and the doors that god is going to open up for her ministry in the coming future aleluya aleluya um, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan que llegaron Hallelujah. We um, welcome all of the people that came in. And yo le quiero decir quiénes son estas personas aquí. These people right here are very special people. They are our family, not just family in Christ. I mean, if they were blood, they're really close like blood. But um, uh, our pastor, Daniel, and his wife, Nettie, they were the ones that for their reason i am here today gloria a dios por ellos estoy aquí en este día aleluya al frente de ustedes because they preached the gospel to me hallelujah they told me of the love of god for my life and that he could redeem me and take away all those sins and make me a new creature hallelujah ellos me dijeron del amor de cristo me predicaron el evangelio y por ellos estoy aquí una nueva criatura gloria a dios así que um, le, le agradezco por todo and that's who they that's who they are i wanted you guys to know them. this is their church that has come to join us gloria a dios sorry i got a little bit emotional i do that sometimes A veces me pongo así llorando, verdad. Pero um, vamos a pasar el tiempo a Ronnie mientras él pase. Um, quiero agradecerle a la iglesia um, local que han orado por nosotros en el día de hoy que estamos en Georgia. Llegamos hace una hora. Um, I want to thank the church that was praying for us. Uh, we were just in Georgia. We came an hour ago. And I want to thank you guys for your prayers. It was a wonderful event. And the brother with you guys. Amen. God bless you, church. Give an applause to the Lord. Because he is good and forever is his mercy. We are so happy we have visitors. Amen. As Caroline acerca de los pastores. Verdad acerca de, de cómo ella llegó a los pies del Señor. Um, like Caroline was saying, how she came to the feet of, of God by these pastors. Amén. Así necesitamos hombres de Dios que le prediquen a los jóvenes, a los viejos y a los ancianos. That's how we need men and women of God to go preach the word to young people and old people. Porque no sabemos qué Dios puede hacer con esas personas el día de mañana. Because we don't know what God's going do with them in the future. Amén. Y así por esa insistencia And because of that insistence, estamos aquí we are here. Amen. Amen. así que gracias por haber venido eh, nosotros estuvimos administrando dos días en georgia, we georgia for two days ministering. y damos gracias a dios por los que oraron por nosotros my pastor Dale. Lo amamos. Gracias por siempre llevarnos en las oraciones. We love you, Pastor Dale. Thank you for always taking in prayers and thank you for all those who prayed for us. Amén. Su esposa. Your wife. Todos. Los, everyone. Todos los que están aquí. Everyone that's here. Les amamos. We love you guys. Amén. Y en esta hora, pues, me gustaría que oráramos por las ofrendas y los diezmos. Y me gustaría que se pusiera de pie. I would like for you to stand up. Y vamos a orar por esas ofrendas. Let's pray for that. Vamos a darle a gracias a Dios. Thank God por lo grande y lo maravilloso que Él es. Y quizás usted diga, yo no traje nada el día de hoy, se me olvidó, no tengo nada. Pero hoy puedes darle tu mejor adoración a Dios. But you can give him your your best worship y eso tonight. es lo más maravilloso que hay. That's the most beautiful thing you can give. Amen. Gracias Espíritu Santo, bendice las ofrendas, bendice los diezmos, Padre amado, bendice Dios mío amado, a las personas que van a dar las ofrendas, los diezmos con amor, para bendecir la obra, para que la obra siga hacia adelante, Dios mío. Te pido, Padre amado, que bendigas al predicador, Dios mío, que lo uses de una manera especial para hablar a nuestras vidas. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, moviéndose en nuestros corazones y transformando nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice estas ofrendas. Amén. Así que todo aquel que trae alguna ofrenda o algo para el Señor, puede pasar y también puede saludar a las personas que están a su alrededor. Amén. Aleluya. al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Así que le agradecemos mucho por su ofrenda en esta hermosa noche. Amén. ¿Y cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Yo vengo a escuchar palabra de Dios hoy. Ready to yo quiero word. que Dios me hable. I want God to talk to me. Amén. Yo necesito que Dios me hable. I need God to talk to me. Eh, que me dé una palabra. Me que me pueda levantar. Can me up, y que me pueda restaurar. Can restore me. Amén. Y al final le voy a estar pidiendo al pastor Silva si puede orar y saludarnos también al final del culto. Que Eduardo se lo pase a él. Para que pueda despedir el culto. Um, at the end we're going to have our pastor Daniel come up here to um, pray and um, to give a word to all of us as well. Y también pueda orar para, para que Dios nos lo lleve bien a nuestra casa. And ¿verdad? to pray for us when we leave as well. Amén. Así que me gustaría que viniera el predicador de esta noche, nuestro hermano Eudar Antunes. This is our brother Edward Antunes. Amén. Y yo sé que no vamos a tener traductor en esta noche. We're not going to have a translator tonight. Así que... Esperamos que el espíritu de Dios Holy Spirit of God. Le dé la interpretación Gives correcta. Amén. Porque somos un espíritu. ¿Cuánto creen que somos un espíritu? Mí, y, cuando, y como somos espíritu, spirit, nos conectamos en el espíritu. No importa si hablamos cualquier X lenguaje. Pero como tenemos el mismo espíritu, spirit, nos vamos a conectar. Y yo creo que un, un día day, estaremos en el cielo heaven, y vamos a hablar la misma lengua. Así que que no nos preocupemos, Así, hermano Edward, Dios te bendiga y Dios te use en esta hermosa noche y háblalos a nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Quien vive? Y a su nombre, y a su nombre, God bless you. thank you, el pastor Ronnie, por invitarlos a nosotros. Pueden sentar, Gloria, ahorita leemos la palabra del Señor. Eh, gracias por invitarlos a ser nosotros llevando la palabra del Señor este día de hoy. Es un privilegio grande predicar la palabra del Señor, decirle a todo el, el mundo que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo aún sigue perdonando pecados. Amén. Thank you el pastor Deo, open the door, Thank you, Camblecio. Es un privilegio grande. Gloria al Señor. yo sé que Dios va a hacer algo especial en esta noche. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar que Dios les hable en esta noche? Eh, gloria al Señor, vamos aleluya, eh, le doy gracias a la iglesia que me acompañó. Gloria al Señor, es un privilegio grande. Gloria al Señor que como iglesia los apoyemos unos con otros porque somos embajadores de un solo reino. Trabajamos para un solo reino. Aquí no hay división en la tierra, porque en el cielo nadie va a tener un cuarto, nadie va a ir a otro lugar. Todos vamos a ir a un solo, a un solo lugar, adorar y glorificar día y noche al Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Lo vamos a ir al libro de Jeremías. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. El libro de Jeremías 26, 2. Te adoramos, Espíritu de Dios. Toda la gloria es para usted, Señor Jesús. Jeremías 26, capítulo 2. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor cuando le encontré este, con un te, Grite un amén. amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles no retengas palabra Qu quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis pa, para andar en mi ley, la cual puse en ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y a los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo el pueblo que lo que Jehová le había mandado que hablase y todo todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo de cierto morirás padre que estás en los cielos Venimos delante de tu presencia, Señor, dándole gracias porque tú eres poderoso, Señor. La honra y la gloria es para usted en esta tarde, Señor. Los ponemos en tus manos, Espíritu Santo, que usted sea el que tome el control de lo que se va a hablar en esta noche, Espíritu Santo, tome el control de las mentes, de los aires, de todo lo que se mueve alrededor nuestro, Espíritu de Dios, esperando que usted sea el que los use con poder y autoridad, Señor. Yo sin tu palabra no puedo hablar, pero si tú pones palabra en mi boca, la hablaré con poder y autoridad Señor, háblame Espíritu Santo, la iglesia está lista para escuchar tu palabra la iglesia está lista para un de repente del Espíritu Santo Señor yo creo que tú hablas yo creo que aún sigue ministrando la iglesia, el pueblo tuyo Señor escuchamos tu voz escuchamos tu voz, yo quiero Oír tu voz en esta noche, yo quiero escuchar tu palabra, quiero negociarme en tu palabra, Señor, Padre de toda la iglesia que la va a escuchar, Señor, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón, la mente, Señor, y penetre hasta los huesos, Espíritu Santo, y que haya, que haya un despertar en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, que el Espíritu Santo se el que se meta, que el Espíritu Santo sea el que trate con cada mente, con cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentar, gloria a Dios. Miramos la palabra de Dios, gloria a Dios. El tema que el Señor me regaló para esta noche, no importa lo que tengas que, que sufrir por amor a Cristo. No importa lo que tengas que sufrir por amor a Cristo. Miramos a la iglesia que eh, el tiempo de la palabra se ha venido hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el que los ha hablado a tiempo y fuera de tiempo. Él ha preparado hombres que prediquen la palabra del Señor desde el principio hasta el final. Y entonces el Señor le manda hablar al pueblo de Israel, Jerusalén, aleluya, que se arrepientan de sus pecados. Y levanta un hombre llamado Jeremías. Y le dice a Jeremías: Hey, párate en la puerta, gloria al Señor del templo. Porque se reunían todas las ciudades en aquel lugar y ahí iban a adorar, a glorificar al Señor. Entonces Jeremías le dice, "Aleluya, yo voy a hablar lo que el espíritu me dice que hable." Aleluya, y les dice y empieza a hablarles, "Hijos, dice el Señor, que se arrepientan de sus pecados, que ya dejen el viejo hombre, que ya dejen su manera de vivir, que alaban a Dios a su propia forma, alaban a Dios a su propia manera, alaban a Dios a su propia conveniencia." Hoy el mundo está tan desordenado. Quiere adorar a Dios a su propia manera. Quiere servir a Dios con, por, a sus propios deseos. El apóstol Pablo dijo, ¿sabes qué? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando un hombre se ha despojado del pecado, cuando una mujer se ha despojado del viejo hombre, aleluya, ¿cómo es posible que va a seguir siendo el mismo mundano? Si ya tiene que haber un cambio genuino, aleluya, en el corazón del hombre. Entonces, los judíos querían vivir su propio evangelio. Su propia manera de adorar al Señor. Y sabes que ellos no creían en el profeta Jeremías. Ellos dijeron: Este hombre está loco. Este hombre lo está infuriando al pueblo. Este hombre dice que viene eh, solación para nosotros. Este hombre está blasfemiando contra Dios, los dioses. Este hombre se ha levantado a mentir delante de la congregación. Y fueron, dice la palabra del Señor, y fueron a llamar a los sacerdotes, aleluya, los diáconos, los gobernantes de aquel lugar. Y ellos dicen: Ey, este hombre, aleluya, ha hablado cosas en contra de, de la ciudad, en contra de la religión, en contra de nuestras costumbres. Porque todo lo que tú hables en contra de una persona si tú le hablas a una persona que está en pecado, que estás en, pe estás en pecado, arréglate. Esa persona va a brincar como una culebra porque no quiere que le muevas el pecado. Ellos quieren vivir acomodados como ellos quieren vivir. Pero si se levanta un hombre de Dios a decirle a esta ciudad, hey, arrepiéntate porque Cristo viene. Arrepiéntate porque Cristo viene. Hombre de valor, necesita a Cristo que se levanten hoy en día diciéndole al mundo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¡Cristo viene! Y nadie lo detiene Él viene a levantar una iglesia limpia como la nieve Pero si hoy estás de parte del pecado Tienes muchos miembros Si hoy estás de parte del pecado Tienes muchos seguidores Si hoy estás conformando el pecado Tienes muchos amigos pero esto no viene de amistad. Claro que la amistad es un principio cristiano, pero en Dios no hay negocio, en Dios no hay business, en Dios todo es real, ahí no hay acepción de personas. Y te imaginas levantarte como un hombre de Dios, como decimos nosotros los hispanos, amarrarte los pantalones y gritarle a este mundo, ¡Ey!, dice Cristo, que si no te arrepientes... Viene soledad por esta casa, viene silo por esta casa, viene aleluya eh, maldición a esta casa. Pero dice la palabra de Dios que ellos fueron y dijeron a, a, a Jeremías tú estás mintiendo. Fueron, dice la palabra de Dios y lo amenazaron a muerte, lo amenazaron a muerte porque el hombre de Dios les estaba hablando la verdad, pero Jeremías no le temblaba los pantalones, a Jeremías no le temblaba la boca para decir lo que Dios le dijo que dijera, cuántas veces de nosotros estamos callando lo que Dios te ha dicho que hables, lo estás callando, lo estás guardando en un cuarto lo estás encadenando, lo estás guardando allá. Porque la iglesia se me va a ir. La iglesia, aleluya, se va a sentir triste. Porque vino palabra de Jehová sobre mí. Y yo la estoy guardando, aleluya. Déjame decirte: si Dios te dijo que hablaras, habla, habla, habla al pecado. Dile a la iglesia que si no se arregla, aquel día rendirá cuentas delante del Señor. Este es el Evangelio de Cristo, hermanos. Este es el Evangelio que Cristo quiere que prediquemos, que le digamos a la gente que Cristo es amor, que Cristo es misericordioso, sí. Pero Cristo viene pronto a buscar una iglesia. El problema es cuántos estamos dispuestos a sufrir por amor a Cristo, cuántos estamos dispuestos a pagar un precio, cuántos estamos dispuestos a que lo volteen a ver mal. ¿Cuántos estamos dispuestos a que lo digan fanático? ¿Cuántos estamos dispuestos, aleluya, a recibir ofensas? Porque el que habla la verdad va a ser mal visto por el que quiere vivir el evangelio de su propia manera. Miramos la palabra de Dios, los ejemplos bíblicos. Cuando Esteban, gloria al Señor, le gritaba al rey, le gritaba al pueblo, hey, aleluya, ustedes han visto el principio, ustedes mismos lo crucificaron, ustedes mismos lo mataron, ustedes mismos, aleluya, le dieron muerte. Pero dice la palabra del Señor Que aquellos hombres al oír a Esteban Se retiñaban los oídos Aleluya no podían soportar La gloria de Dios Que andaba sobre Esteban Gloria al Señor y llegó a un momento Que no lo querían oír más Sino que cada uno Agarró su piedra y apedrearon Al hombre de Dios Aleluya porque el pueblo de Dios No quiere escuchar la verdad El pueblo de Dios No quiere escuchar la verdad, aleluya. Pero Cristo vive. Qué difícil encontrar hombres que digan: Aunque me apedreen, yo voy a decir la verdad. Aunque me digan lo que me digan, yo voy a predicar la verdad. Y estos hombres de Dios, era lo que hacían. Gloria al Señor, dice el 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías. Todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Pero tú crees que Jeremías se puso a llorar, tú crees que Jeremías se puso a temblar, tú crees que Jeremías dijo, hoy ya no, voy a morir, ya no hablaré más, ya no hablaré más, ya no profetizaré más. Él dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que tengan que hacer conmigo. Estoy en sus manos. Si quieren matarme, mátenme. Si quieren perdonarme la vida, perdóname la vida. Pero lo que Dios me dijo que dijera, eso voy a decir. ¿Cuántos hombres se levantan hoy en esta ciudad de Merbo a decir lo que Dios me dijo que diga? Eso voy a decir. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, aleluya, hacen la guerra al enemigo? No al hermano, no al pastor, no al diácono, al enemigo que está allá afuera buscando a quien devorar. A ese tenemos que hacerle la guerra, a ese tenemos que decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste, llegó un hombre de Dios, llegó una mujer de Dios y de aquí yo no me muevo hasta que no vea la gloria de Dios. Pero qué difícil hallar hombres dispuestos. Siervos así quiera dice el Señor, dispuestos a sufrir, dispuestos a morir por causa de mi nombre. Los discípulos no le importaban lo que les dijeran. Los discípulos gloria al Señor, ellos no le importaba lo que les dijeran. Ellos siempre permanecían fiel delante de la presencia del Señor. Ellos siempre, aleluya, glorificaban al Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros iglesia Siempre glorificar al Señor Siempre darle la gloria al Señor Siempre, siempre Gloria a Dios Estar alerta Siempre estar apercibido Porque el enemigo anda como león Rugiente Buscando a quien devorar Para una iglesia Que está velando Una iglesia Que está dispuesta a pelear Con lo que se venga No va a retroceder y es el problema que hay hoy en día. Siente la presencia de Dios. Siente que el Señor te llama al ministerio. Siente que el Señor te está diciendo, hey, no pares, avanza, camina, corre en el ministerio. Pero siempre va a venir el maligno a decirte, sabes qué, tú no vales nada. Tú eres esto, tú eras antes, eras esto. Déjame decirte que lo más vil Dios levantó para avergonzar a los sabios. Dios siempre escogió hombres imperfectos para hacer una obra perfecta en sus manos. ¿Quién era Moisés? Un hombre que había matado a un egipcio. Andaba huyendo en el desierto. Cuando Dios lo llama al ministerio y le dice: Hey. Te he escogido a ti para que vayas a libertar a mi pueblo, a, a Egipto. Yo te he escogido a ti. Moisés le dijo, excusa, oh Señor, yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Yo no tengo un, un mensaje teólogo. Yo no puedo hablar muchas cosas. Pero el Señor le dice, a ti te escogí. No quiero excusas, a ti te escogí. Y el Señor te dice, a ti te escogí. No digas que es para el hermano, no, que la hermana lo puede hacer mejor que mí. A ti te escogí, te dice el Señor. No pongas excusas ya, a ti te escogí. Espíritu de Dios, te adoramos. A, a ti y a mí los ha escogido el Señor para que llevemos la buena nueva de salvación a este pueblo, a esta ciudad. Tú tienes que ser un mensajero. Tú tienes que ser un hombre como Jeremías, que no le importaba lo que le dijeran, que no le importaba lo que la gente pensara. Hoy en día, ¿cuál es el mensaje? No es que si predico eh, fuerte la gente se va a ir. No que si digo la verdad, puedes decir la verdad sin ofender a la gente. Puedes eh, hablar la verdad bajo la palabra, no con palabras ociosas. Porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa en aquel día daremos cuenta. La palabra la puedes hablar educadamente. La palabra la puedes hablar, aleluya, con aleluya, con, con respeto, con reverencia. Porque mi Dios es un Dios de respeto y de reverencia, de orden. Gloria al Señor. Él no es un Dios desordenado. Él, toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra está ordenada. Él te enseña cómo ser un buen esposo. Él te enseña cómo ser un buen padre. La palabra te enseña cómo ser un buen diácono. La palabra te enseña cómo ser un buen pastor, un buen ministro. La palabra te enseña todo lo que tú tienes que hacer para Dios. Por eso yo digo, mucha gente se deja engañar muy fácil de todo lo que el enemigo dice. Pero es que no leen la palabra del Señor. No leemos la palabra del Señor porque en ella encontraremos la vida eterna. Muchas veces decimos, no, pero es que, aleluya, si yo cometo un error, aleluya, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el Señor te dice, no importa lo que hayas hecho. Gloria al Señor, el Señor está para perdonarte. El único pecado que no perdona el Padre dice es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero mientras no cometas eso, hay esperanza, hay respuesta para tu petición, hay respuesta para tu clamor. Pero el Señor está buscando hombres, aleluya, que digan que se atrevan a desafiar, a desafiar, aleluya, a las tinieblas de esta mundo a decirle no me contaminaré con ellos aunque otro se contamine yo no me contaminaré aunque otro practique el pecado yo no lo practicaré aunque otro diga en contra de Cristo yo no seguiré sus costumbres yo seguiré creyendo que Dios dijo lo que yo tenía que hacer pero el Señor los está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de esta palabra, palabra que cambia. Déjame decirte que si tú te pones a leer toda la porción del libro de Jeremías. Por eso la Biblia lo cataloga como un hombre, aleluya, que, que tenía sentimientos. Pero dime, ¿quién no va a llorar? ¿Quién no va a sufrir? Si te están metiendo a la cárcel, aleluya. Si te están metiendo a la cisterna. Si te están llevando aquí, te están llevando allá. Estás aguantando hambre. Gloria al Señor. Aleluya. La pregunta es, en estos tiempos. Habrán profetas que le digan al pueblo la verdad. Si sí los hay, pero son escasos. Estos hombres no andaban por la ofrenda más grande. Jeremías no andaba por el mejor carro. Él profetizaba porque Dios le decía que profetizara lo que él iba a traer al pueblo del Señor. Aleluya, aleluya. Y yo me impacta la palabra. Porque dice más adelante que el rey de aquel tiempo era José. De Ad, gloria al Señor. Y aquel hombre, cuando escuchó que Jeremías le estaba hablando, él fue y lo metió a una cisterna. ¿Te imaginas que tú le digas al pueblo, hey, Jeremías? Le dijo: Hey, si te pasas a vivir con los caldeos vivirás si obedeces al rey de Babilonia tú vivirás porque el Señor ha entregado esta ciudad pero aquel rey lo que hizo fue meterlo preso en una cisterna más adelante porque el hombre hoy en día si le dicen hey si practica la santidad si te guardas para el Señor un día verés a Dios pero lo que qué qué, 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 qué respuesta es lo que hace la gente te vuelves Enemigo de ellos, el que quiere cambiar, cambia, porque el que quiere seguir en su pecado se deleita en su pecado aún más. Wow, digo, Señor, desde el principio había gente rebelde, y hoy, en el tiempo actual, hay gente rebelde que no quiere obedecer a Dios. Es una batalla constante. Por eso los discípulos no se les hacía fácil predicar la palabra del Señor. Cuando Pablo iba a predicar, aleluya, era pedrado, era maltratado, era aquí, era allá. ¿Cuántas cosas no hacían con él? Pero la pregunta es, ¿Pablo se acostaba a dormir? Pablo decía, hey, Me apedraron cuando iba a Listra, ya no seguiré más. Dice que... Se sacudió el polvo, los discípulos Sus compañeros le sacudieron el polvo Y él dijo yo me voy porque el largo Camino me espera Wow ¿Qué, qué, 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 qué Palabras yo digo El que no sea ambiente con estas palabras Que está en la Biblia que aquellos Hombres del Señor no le importaba Lo que sufrieran Por amor a Cristo ellos Seguían peleando la buena batalla de la fe Pero la iglesia yo sé Que no se postrará yo sé que la iglesia seguirá. Adorando y glorificando el nombre del Señor. Pero cuántos hombres están dispuestos a pagar el precio por amor a Cristo. ¿Cuántos hombres están dispuestos a decirle lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cuántos hombres gloria a Dios están dispuestos a llevar una iglesia presente ante el trono celestial? Cuántos hombres dice yo presentaré mi cuerpo en sacrificio vivo. Agradable, perfecto delante de Dios. Gracias. ¿Cuántos hombres estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe? ¿Cuántos hombres estamos dispuestos a decirle que Cristo viene pronto a levantar una iglesia? Porque ahorita no te pongas a predicar otra cosa. Este es el mensaje de Jesucristo: ir y hacer discípulos. Por todas las naciones predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Pero qué difícil es hallar hombres dispuestos a morir por causa de Jesucristo. Aleluya. Dice el 26:13. Mejora ahora vuestros caminos y vuestras obras. Y oí la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. La palabra de Dios está hablada. La profecía de Dios está dada. Si no se arrepienten de sus malos caminos, viene soledad y maldición a esta ciudad. Pero aquel pueblo no quería escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿hoy queremos escuchar la voz de Dios? ¿O queremos hacerlo de la vista gorda a la palabra del Señor? ¿Queremos que el Señor lo lleve a otra dimensión? ¿Queremos pararlos en la brecha o queremos seguir siendo lo que antes hacíamos? Pero aquel día no tendrás excusa porque palabra de Dios has escuchado el día de hoy. Palabra de Jehová ha hablado el día de hoy. Jeremías le dijo, hey, si ustedes se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, Jehová los perdonará. En mí. A lo que a mí cuesta, hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que bien les parezca, gloria de Dios. Pero la palabra de Jehová está hablada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Es duro, sí, predicar la palabra del Señor muchas veces cuando un pueblo está rebelde, que no quiere escuchar la voz de Dios. Muchas veces los hacen mala cara por predicar la palabra como está escrita. Hermano, pero gozate en Jehová. Deleítate en Jehová porque esta palabra trae vida eterna. El que esta palabra escuche nunca, nunca mirará la tiniebla, sino que la luz resplandecerá en su vida. Será un hombre recto en todos sus caminos porque ha escuchado la palabra de Dios. Yo te aseguro al 100% que si tú practicas la palabra del Señor como está escrita, no vas a ver que el enemigo te va a pisotear. Siempre vas a continuar con tu frente en alto, porque Dios vela de los suyos. Yo en ningún pasaje de la Biblia encuentro que un hombre que ha servido al Señor, el Señor lo ha puesto en vergüenza. Siempre el Señor lo ha honrado porque la palabra del Señor es verdad. Aunque muchas veces sintamos que ya no podemos más, como en los últimos versículos dijo Jeremías, ¿sabes qué Señor? Para esto me llamaste al ministerio, para que esta gente no me quiera. Yo profetizo, yo predico, esta gente no cambia, esta gente, gloria a Dios es rebelde, esta gente no quiere escucharte Dios. Sabes que, Señor, ya no hablaré más de tu nombre. ¿Sabes qué, Señor? Enguantaré los guantes, ya no pelearé más con esta gente. Y Aramías se fue y se apartó de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que no obstante sintió un juego que lo quemaba. Que no traté de sufrirlo, dice la palabra de Dios. Pero no pude, no podemos contener lo que llevamos por dentro. Eso tienes que sacarlo a la luz. Cada uno de ustedes tiene algo por dentro que no lo pueden negar. No lo pueden ocultar. La presencia de Dios que ha entrado en su corazón. No importa lo que estemos pasando. El Señor conoce lo que hay dentro de ti. El Señor sabe el propósito que tú tienes, aleluya, dentro de ti. Él sabe el conocimiento que tienes de la palabra. Él sabe el conocimiento que tienes de la verdad. Pero no trate de sufrirlo, aleluya, aleluya. Si alguien, si el Señor te inquieta a decirle a una persona que Cristo lo ama, hazlo. Si el Señor te inquieta y sientes una necesidad de predicarle a una palabra, a una persona, predícale. Porque el Señor a eso te ha llamado, a que amemos por amor. Porque el Señor desde el principio, Él te creó con un propósito. Él es especial y Él no se equivoca. El Señor te ha dicho, habla la palabra. Predica la palabra a tus amigos, a tus primas, a tu familia, etc. Háblales del amor de Cristo. Háblales del amor de Cristo. Algo que me pasó, te voy a contar esto porque siento contarlo. Eh, en mi vecino, él tiene su yarda que estaba grandísima. Entonces yo, mi esposa fue y mi suegro y le preguntaron que, que si por qué no cortaba su yarda. Él le dijo que, que no podía cortarla porque estaba en silla de ruedas y la otra persona no tenía las máquinas correctas para cortarlo. Entonces fuimos con mi suegro y cortamos la yarda. Él llevó el monte y lo tiramos a la basura. Entonces yo estaba otros días cortando mi yarda y la yarda de él seguía creciendo. Pero en mi carne, en mi carne dije, este hombre es un mal desagradecido que ni vino a decir gracias porque le cortamos la yarda. Y yo me quedé, guau, wow, como es la gente. Y, y la yarda de él estaba creciendo. Yo dije, ya no le voy a cortar más a su yarda que la corte él o pague a alguien. Mi carne. Pero cuando miré la yarda de él, que estaba creciendo y creciendo, el Espíritu Santo me dijo, así somos nosotros muchas veces. Tanto que ha hecho el Señor por nosotros y nunca, muchas veces no decimos ni gracias, ni thank you Lord. Muchas veces así estamos. El Señor te sacó de una enfermedad, Él te sacó de la cárcel, Él te sacó de la droga, Él te sacó de tantas cosas y no ni un gracias podemos decir. Y el Espíritu Santo me ministraba quién tú eres para decir que ni gracias te ha dado. Entonces yo le dije a mi suegro: cortemos las yardas nuevamente, hagámoslo por amor, gloria a Dios. Y lo hice y me sentí bien conmigo mismo, porque esto es lo que quiere el Señor: que no miremos lo que el hombre te va a dar. No mires si el hombre te dice gracias porque me predicaste. No importa si el hombre te dice hey, thank you, thank you por darme la palabra de hechiza. No. No importa, Cristo te ama, Cristo te ama, gloria al Señor. Pero esto es lo que el Señor quiere, iglesia, que no miremos nada a cambio, que le digamos al mundo entero que Cristo pagó el precio en la cruz, que no tienes que pagar nada, solo tienes que someterte a escuchar la voz de Dios en tu vida. Esto es lo que el Señor quiere y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer otro pasaje bíblico en Josué 24:14. Josué 24:14. Gloria al Señor, Cristo vive. Josué 24:14. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Ahora pues teme a Jehová y servile con integridad y en verdad quita y quita de entre nosotros los dioses los cuales a los cuales servieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y serví a Jehová. Y si mal parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién servirás? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo. Y mi casa, serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Aquí está nuestro pueblo rebelde que Josué les estaba predicando. Hey, Yo les estoy predicando del Dios que los sacó de Egipto. Yo les estoy predicando del Dios que los sacó de tierra de macedumbre. Dice la Biblia que Josué se cansó de, de predicarle, predicarle a este pueblo que se arrepintieran de sus malos caminos, de su mala conducta, de sus males, aleluya, placeres que hacían en la carne. Pero consejo final: ya cuando Josué iba a morir, él llamó al pueblo, dice la palabra de Dios. Él trajo todo el pueblo y les dijo: ¡Eh, hey, congregados! Porque palabra de Jehová les voy a hablar. Congregados, porque hoy el Señor me ha enviado a que les predique la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él les dijo. Hey, Ustedes saben al Dios que servían sus padres, el, el Dios que los sacó de Egipto. Ustedes saben al Dios todopoderoso a quien tenemos que temerle. Ustedes saben que el Señor los ha hablado en todo tiempo. Ustedes han visto, gloria al Señor, caer hermana del cielo. Ustedes han visto caminar de diez columnas de nube y de noche columna de fuego. Pero ustedes se han corrompido y han adorado a otros dioses. Pero ha llegado el tiempo que ustedes van a escoger a quién van a servir. Wow, qué palabras estas. Ustedes van a escoger a qué Dios van a servir. Él los puso, como se dice, entre la espada y la pared. Ustedes van a servir al Dios de los amorreos, al Dios de los ajeos, al Dios de los cananeos a qué van a servir. Escogeos hoy a quién van a servir. Porque este es el mensaje que tenemos que predicarle a la iglesia. ¿Quieres un pie adentro, otro afuera? ¿Lo quieres meter adentro o quieres salirte afuera? La misericordia de Dios los está amando desde el principio hasta el final. Pero la palabra de Dios no podemos estar jugando al, al ser cristiano. Tenemos que exponerlos. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Es como la persona que diga: Sabes que yo estoy estudiando, pero estudia seis meses de doctor. Y sabes qué? No, yo no me gusta de doctor. Ahora voy a ser maestro. No, ahora no me gusta de maestro. Ahora voy a ser arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a ser maestro, vas a ser arquitecto o vas a ser doctor. Josué lo dice: "¡Hey! ¿A quién ustedes van a servir?" Es una pregunta que el Señor los hace en esta noche. ¿A quién nosotros vamos a servir? ¿A nuestro Dios que está en los cielos? ¿O a los deseos de la carne? ¿O a los deseos de este mundo? ¿A los placeres de este mundo? ¿O dices, sabes qué? Ya que me cansé de vivir la vida que por muchos años lo que me ha dado es dolor. Ya me cansé de vivir de la vida que lo que ha llevado son fracasos. Ya me cansé de la vida que solo ha llevado sufrimiento a mi vida, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Ya me cansé de esta vida. Hoy tomo la decisión de servir a Cristo. Hoy tomo la decisión de decirle, Señor, aquí estoy ante mí como tú quieras. Aleluya. Esta es la decisión que la iglesia tiene que hacer. Esta es la decisión que el pueblo que es lavado. Con la sangre de Cristo y quiere guardarse para Dios, esta es la decisión que tiene que hacer. No más pecado, no más placeres, no más deseos de la carne. Estoy dispuesto a predicar la palabra de Cristo. Me pararé en la brecha y continuaré firme delante de su presencia. Como aquel hijo pródigo dijo: Hey, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero me presento ante ti. Aleluya, ya no me llames uno de tus hijos. Pero hazme uno como hazme uno de tus fornaleros. Él se sentía que no ya no era digno de ser llamado su hijo. Aleluya, hablando de su padre, pero el padre dice en la Biblia que mirándolo de lejos, él corrió, lo abrazó y lo besó y e hizo fiesta, porque eso es lo que hace mi padre cuando una persona reconoce que ha pecado contra él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo. Que no te señala, hey, tú pecaste, te vas al infierno. Él te dice: Ven, aquí estoy para abrazarte. Ven, aquí estoy para decirte cuánto te amo. Ese es el amor de Cristo, amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el amor, gloria a Dios, que no se compara como el amor de nosotros. El amor de Cristo es sobrenatural. El amor de Cristo es más grande que todas las cosas. La pregunta es: ¿a quién tú vas a servir el día de hoy? Es día de decisión. Es día de decisión. Es día de pararte al frente y decir: ¿Sabes qué? Yo hoy tomo una decisión de servirle a Cristo. Hoy tomo la decisión de decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Pero eso es de valientes como hombres como Jeremías, que no le importaba que fuera muerto, que no le importaba que la gente lo mirara mal, que no le importara, no le importaba que la gente lo criticaba. Él lo que dijo, hey, esta es palabra de Jehová que el Señor me ha hablado. Gloria al Señor. Pero si... Aleluya. Dice el 15, pero así como ha venido sobre vosotros todas las palabras buenas que Jehová, vuestro Dios, os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta el destruirlos de sobre la buena de la obra mala hasta destruir de, so, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. No importa que estemos en la tierra prometida, no importa la tierra donde estemos, no importa lo que queramos hacer, no importa donde estemos parados, lo que importa es tomar la decisión de servir a Cristo. Esto es lo que importa, que el Señor, aleluya, tenga agrado de lo que nosotros estamos haciendo, iglesia del Señor. Pero tú toma la decisión hoy. ¿A quién tú quieres servir? Le dice eh, Josué al Dios de, los, de sus padres, al Dios... Gloria a Dios que antes eh, sirvieron en el desierto al Dios de los egipcios, el Dios de Israel o a quien tú quieres servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hombres hoy se paran en la brecha y decirle a su casa, a sus hijos, a su esposa, a su familia, a sus descendientes? ¿Sabes qué? Yo soy el sacerdote de la casa. ¿Sabes qué? Yo soy el sacerdote del hogar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque otros se corrompan en iglesia, aunque otros practiquen el pecado, aunque otros hagan lo que hagan, dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque es lo que dijo Josué. Si ustedes se quieren ir con sus dioses allá, váyanse. Si ustedes quieren servir a sus dioses paganos, váyanse. No podemos obligar a la gente que sirva al Señor. No podemos ponerle una pistola eh hey, tú tienes que venir a la iglesia. Tú tienes que congregarte. Tú tienes que hacer esto. No. Esto se hace por amor. Pero ¿cuántos hombres están locamente enamorados de la presencia de Dios? ¿Cuántos hombres están desesperados? Enamorados de la presencia del Señor, cuántos hombres dicen como Josué: No importa lo que ustedes hagan, no importa si has sentido soledad, angustia, dolor en tu vida, dile en esta tarde: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el mensaje, el punto clave. No importa lo que estés sirviendo hoy. No importa si estás sirviendo a tus propios deseos. No importa si estás sirviendo a tu propia carne. No importa si estás batallando con el propio yo. Porque a veces la carne no quiere congregarse. A veces el espíritu está dispuesto. Pero la carne no quiere adorar y glorificar el nombre de Cristo. Pero el Señor te dice: ¿Con qué estás peleando? No importa. El Señor está para perdonar tus pecados, solo que tome la decisión de servirle a Él. Pero tú dices en esa tarde, ¿sabes qué? Yo serviré. Al enemigo, haré lo que el enemigo quiera que yo haga. Miré a las discotecas, a leer las cosas en contra de la palabra del Señor. Ya no soy responsable de la palabra que el Señor los ha hablado en esta tarde. Pero si eres un hombre que has entendido el mensaje de Dios en tu vida, hey, es tiempo de decirle: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el mensaje que el Señor me ha regalado en esta noche. Esto es lo que el Señor me ha inspirado que hable a través del Espíritu Santo No calles lo que el Señor te ha dicho que hables No le tengas porque eres tu, porque es tu amigo no calles la palabra del Señor Porque esto no se compra ni se vende esto es palabra de Dios Pero cada día tenemos que guardarlos irreprensiblemente para Cristo yo no sé si aquí hay alguien que quiera reconciliarse con Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera pasar al frente y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy tomo la decisión de yo en mi casa servirte. Ya no andaré detrás de otros dioses. Ya no andaré detrás de otras cosas que me afectaban a la comunión contigo. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios. El altar está abierto. O si sea, hay alguien que está enfermo, gloria al Señor. El Señor está aquí para sanar. El Señor está aquí para hacer obras, milagros en tu vida. Porque este es el mensaje de Jesucristo: predicar la palabra. Gloria a Dios. Y todo quien Él crea, sea salvo, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de Jesucristo. Pero si todos están sanos, si todos están congregándose, guau, wow, qué bendición, de lugar a Cristo por eso, porque estamos escuchando y siendo hacedores de la palabra del Señor, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Pastor Ronnie, por invitarme a predicar la palabra del Señor. Ha sido un gozo y un privilegio grande al hablar de la nueva buenas del evangelio de Jesucristo ser mensajeros de su palabra es un privilegio Dios les bendiga y gracias por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar gloria al Señor a darle gracias a Dios porque él yo sé que a usted le habló y me habló a mí también y le voy a invitar a que se ponga de pie vamos a orar Padre que estás en los cielos vengo delante de tu presencia Señor dándole gracias por tu palabra que tú me has hablado Señor yo sé que tu palabra, Señor, ha caído en buena tierra, Espíritu Santo. Tu palabra me ha llenado mi corazón de alegría, de felicidad, Señor. Esperando, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra. Los hermanos que la escuchen, Señor, puedan llenarse de ti, puedan meditar en ti, puedan caminar en ti. Y ellos tomen la decisión siempre elegirte a ti. Porque si eligen otro camino, van equivocados. Pero el que elige a ti va al camino de la vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Que no callemos lo que tú nos digas que hablemos, porque esa es palabra de Jehová. Toda la gloria, toda la honra es para usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caprecio, Dios les bendiga a todos y gracias por escuchar la palabra del Señor, nuestro hermano, con cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto puede levantar la mano arriba? Y puede decir, yo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Me y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que uh, agradecemos la vida de, uh, de Eudar. Amén. Me gustaría, Pastor Silva, que si puede despedirnos en el servicio. Amén. No va a ser la segunda predicación, va. No. Como usted quiera, venga para arriba, venga. Aleluya así que uh, gracias por haber venido le agradecemos mucho Dios les bendiga grandemente y sabemos que la palabra de Dios es real y verdadera y la palabra de Dios cambia y también transforma como los miramos por dentro debemos de verlos por fuera amén creemos en eso Dios les bendiga y nuestro pastor aquí nos va a despedir en el servicio Gloria a Dios God bless you. Dios les bendiga I want to gracias a Dios, hallelujah, por la palabra. My name is Daniel Sower. I'm the pastor for the church, Pentecostal Church, Laram, Tennessee. Hallelujah. Thank you, God, for everything. For being here and see new son of God, hallelujah. Brothers in God, and preach the gospel. That's why we come to preach the gospel. Solo is. Amén. Amén. Gloria a Dios. Venimos aquí para predicar la palabra y enseñarle quién es Dios. Ahora we go to pray to go home. I vamos go to preach. No se <laughs> Hallelujah. Aleluya. We got to do it. Uh, oración. Amén. Gloria a Dios They pray to go home. Amén. Close your eyes. Everybody stand up, please. Aleluya. Pueden estar de pie. Si son tan amables. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Padre, venimos delante de ti, oh Dios, para darte gracias por este hermoso y lindo privilegio que tú nos has dado, de poder alabar y glorificar tu nombre, de decirte lo mucho que te amamos, lo mucho que te queremos, oh Dios, por permitirnos llegar a este lugar, Dios mío, en tu palabra, esperando Dios que te sigas glorificando, sigas tocando, sigas cambiando, sigas siendo la diferencia, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Ahora Dios salimos de este lugar, pero de tu presencia. Llévanos con bien, guárdanos por el camino, los que van cerca, los que van lejos. Señor, que la paz tuya veda con cada uno de nosotros y que mañana, Dios mío, podamos levantarnos con el mismo ánimo, el mismo deseo de alabar y glorificar tu nombre y decirte cuánto te amamos. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. God bless you, everybody.